Buenos días, chicos. ¿Me pueden confirmar el audio? Sí se escucha, señor. Buenos días, señor. Sí, se escucha. Buenos días, señor. Buenos días, gracias. Bueno, esperemos que este día tengamos éxito, ¿verdad? Me alegra saber pues, que han asistido a sus clases. Hoy voy a usar mascarilla, ¿verdad? Me dijeron que tengo que dar el ejemplo y pues, aunque estoy yo solita, pues hay que irse acostumbrando, ¿verdad? A usarlo. Vamos a empezar compartiendo pues un video para la que hablemos sobre la reflexión, ¿verdad? Esta semana nosotros tenemos una reflexión bastante importante. Ustedes han notado que desde el periodo 1 pues nosotros venimos trabajando todo lo que se relaciona al medio ambiente, ¿verdad? Acabamos de pasar una etapa en la que se entregó un proyecto que se fue para Climántica, a lo cual les quiero felicitar. Son el grado, los novenos, son los que todos lograron enviar sus proyectos, ¿verdad? Así que recordarles también pues, que esos proyectos tienen un 25% de evaluación a través de las votaciones de Facebook. Ahí les aparece a ustedes como una manita, ¿verdad? Yo a todos les he colocado la manita, ¿verdad? Porque son proyectos muy buenos. También les he colocado un comentario, pero veo que todavía no han pasado de parte de los organizadores a la parte de aprobar los comentarios, ¿verdad? Ellos son muy cuidadosos con eso. También he visto de que me cayó un correo ahora y se lo voy a compartir en el grupo, ¿verdad? De ciencias, pues ya hay varios nominados y quiero felicitarlos, ¿verdad? Y se van a dar cuenta ustedes, ¿verdad? Que el 25% es evaluación a través de Facebook y el otro 75% es
un jurado internacional, ¿verdad? Que va a valorar los contenidos que ustedes han desarrollado y que, por supuesto, son muy buenos, ¿verdad? Cualquiera diría, ah, son de El Salvador, pero los he comparado con muchos trabajos que se han subido ahí y los de ustedes, yo les pongo 10, 20, 100, todo. Y no es porque sean mis estudiantes. Es de verdad reconocer el trabajo con el que ustedes pues, se han presentado al exterior, donde lo han hecho muy bien. Bueno, vamos a ver el video, espero que se logre escuchar. Vamos a ver. La idea de que compartimos el planeta y que uno puede y debe ayudar a cuidarlo puede parecer muy grande y para algunas personas estar muy por encima de la realidad. Pero en la actualidad, lo que sucede en el otro lado del mundo, aunque sea tan lejos, puede ser la causa de lo que sucede en tu propio hogar. Descubrimientos recientes realizados mediante sondas espaciales a Venus muestran que nuestro mundo podría deteriorarse hasta un punto en que ya no pueda sustentar la vida. Y esto podría suceder durante nuestra vida. Si se talan demasiados bosques, se contaminan demasiados ríos y mares, si se ensucia la atmósfera, ese será nuestro fin. La temperatura de la superficie puede llegar a ser demasiado alta, la lluvia puede convertirse en ácido sulfúrico. Todos los seres vivos podrían morir. Podríamos preguntarnos, aunque eso fuera verdad, ¿qué podría yo hacer al respecto? Bueno, aunque solo mostráramos desacuerdo cuando la gente hace algo que daña al planeta, estaríamos haciendo algo al respecto. Aunque solo tuviéramos la opinión de que simplemente no es bueno arruinar el planeta y expresáramos esa opinión, estaríamos haciendo algo. El cuidado del planeta empieza en el jardín de nuestra casa. De allí se extiende a la zona por la que pasamos para llegar a la escuela o al trabajo. Abarca los lugares a los que vamos a comer en el campo o en vacaciones. La basura que ensucia el terreno y el agua. El incremento de matorrales muertos que provocan incendios son situaciones con las que no debemos contribuir. Por otra parte, en nuestros ratos libres podríamos hacer algo para evitarlas. Plantar un árbol puede parecer poco importante, pero es algo. En algunos países, la gente de edad avanzada, los desempleados, no solo se sientan por ahí a desmoralizarse. Se les emplea para cuidar jardines, parques y bosques, para recoger basura y añadir algo de belleza al mundo. No faltan recursos para cuidar el planeta. Por lo general, se ignoran. Fue evidente que el Cuerpo Civil para la Conservación, CCC, que se organizó en Estados Unidos en la década de 1930 para absorber las energías de los oficiales desempleados y de los jóvenes, fue uno de los pocos proyectos, si no el único en esa época de depresión, que creó mucha más riqueza para el Estado de lo que se gastó en él. Reforestó grandes zonas y llevó a cabo otros proyectos valiosos que cuidaron esa parte del planeta que corresponde a los Estados Unidos. Vemos que el CCC ya no existe. Podemos hacer algo tan simple como añadir nuestra opinión de que ese tipo de proyectos son valiosos y apoyar a los líderes de opinión y a las organizaciones que trabajan para mejorar el medio ambiente. No carecemos de tecnología, pero esta y su aplicación cuestan dinero. El dinero está disponible cuando se siguen políticas económicas sensatas, políticas que no castigan a todo el mundo. Ese tipo de políticas existen. Es mucho lo que uno puede hacer para ayudar a cuidar el planeta. Empieza con la idea de que uno debe hacerlo. Progresa al sugerir a otros que deberían hacerlo. El hombre ha alcanzado el potencial para destruir el planeta. Se le debe impulsar para que llegue a la capacidad y a las acciones para salvarlo. Después de todo, es sobre lo que estamos parados. Pues una reflexión que es del medio ambiente, ¿verdad? Ustedes quizás esperaban que nos apareciera ahí la definición de medio ambiente como concepto, ¿verdad? Pero ustedes han visto una serie de ejemplos
de los cuales están pasando, ¿verdad? Yo sé que para ustedes no es desconocido que esto sucede, ¿verdad? Pero también hemos visto la reacción de diferentes organismos para que se lleven a cabo ciertas estrategias, actividades en las que nosotros podamos ayudar, ¿verdad? Colaborar pues con nuestro medio ambiente. Pero también no debemos de caer solamente en eso, ¿qué están haciendo los demás, verdad? Y nosotros como observadores también nosotros tenemos que ser partícipes, ya sea con pequeñas actividades, porque debemos de recordar que las pequeñas actividades llevan otras, y se va formando una cadena, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos esa cadena, por ejemplo, hay otros que vienen atrás de nosotros y vienen aprendiendo, ¿verdad? Vienen aprendiendo, pues, y repiten sus conductas, ¿verdad? Dicen ahí que en los aeropuertos, pues, se conoce cuando un salvadoreño ha pasado, ¿verdad? Donde comió, ahí dejó la cáscara, ¿sí? Donde se sentó, ahí dejó el recipiente donde consumió algo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que adquirir esa cultura de cuidado y de conservación de nuestro medio ambiente, ¿verdad? Ustedes saben que estamos en una etapa de transición en que de repente van a decir que se apertura para que los novenos grados asistan a sus clases. Y ustedes, pues, seguirán sumando más normas que seguir, ¿verdad? Aparte que van a tener ustedes un protocolo de bioseguridad, pues, seguir siempre con el mismo patrón, ¿verdad? ¿Cómo yo contribuyo al medio ambiente? Por ahí veía yo un día una niña que ella anda llevando sus pajillas metálicas, hasta su cepillito para lavarla. A los que están mirando ahorita, ellos traen siempre el topper, ¿sí? Y hay muchos maestros que se han sumado a ellos. No es fácil de andar llevando el topper, lavándolo. A veces se nos olvida, se nos pierde, ¿verdad? Pero a medida que nosotros practicamos, pues eso va formando parte de nuestra vida cotidiana. Quisiera escuchar la opinión de al menos uno o dos de ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué fue lo que más les gustó o lo que no les gustó del video? Así como rapidito. Diga. A mí lo que más me gustó fue que él dijo de que puede ser que sea la mitad de, sea al otro lado del mundo nuestro que vivimos, pero siempre nos va a afectar, ya que es el aire, contaminamos el aire, y ese aire corre por todo el planeta, no solamente en su parte, sino que corre también a nosotros. Yo he visto también que es, me dieron una descripción de que en Suiza multan por tirar basura en la vía pública, y siento que si en diferentes países se va retomando esa ley, puede ser que empecemos a disminuir la basura en las calles y que llegue a los mares. Exacto, exacto, muy bien, excelente opinión. Usted mencionó algo bien importante, ¿verdad? Cuando de los vehículos van tirando cosas. Fíjense que cuando uno va para el interior del país, ¿verdad? Los departamentos, es bien, no normal, ¿verdad? Pues, sino que es algo atípico, ver que alguien tiró una cáscara, que alguien tiró una bolsa, incluso en las áreas urbanas. Yo ya he visto cuando voy ahí por la Fuerza Aérea, de repente, ¡pum!, cayó en medio de la calle, más o menos el día domingo, yo paso ahí tipo 3 de la tarde, está bien solo, y de repente de otro carro tiran un vaso de comida rápida. De repente se ve que tiran una chibolita, como que el papelito donde se comieron la hamburguesa. Entonces, lo que usted dice, pues está pasando, ¿verdad? La cuestión es que nosotros reaccionemos. Bueno, en honor al tiempo y pues la opinión de Melanie, muy buena, muy buena. Entonces, vamos a pasar ya a la pizarra. Quiero pedirles, pues, que tengan a la mano su libro, el lápiz.
Vamos a hacer un arreglo, chicos. Creo que acá no lo puede lanzar. Yo voy a dejar de mostrar como lo hacemos usualmente, pues la pantalla, y ustedes me confirman si les aparece. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Y se escucha bien, ¿verdad? Ok. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Vale. Entonces, vamos a trabajar parte de los ejercicios que teníamos pendientes, ¿verdad? Que eran de la página 45. Yo recuerdo que en la última clase... Recuerdo que en la última clase habíamos quedado indicados algunos ejercicios que ustedes iban a resolver. ¿Es así? Sí, sí. ¿Me confirman? Gracias. Vaya, habíamos quedado que en la página 45 ustedes iban a trabajar del ejercicio 1 hasta el ejercicio 5, ¿verdad? Entonces, esta semana, para el día de la evaluación que tengamos, pues yo voy a habilitar un espacio en pleno, en Santillana, la plataforma Santillana, para que ustedes me depositen fotografías de eso ya trabajado. Puede ser que ustedes lo trabajaron en el libro o en el cuaderno. Entonces, voy a trabajar ahorita de la página 45 el ejercicio número 6 y dice así. Dice, calcula el valor de la fuerza que ejercen entre sí dos cargas puntuales cuyos valores pues son de 3 microcoulomb y 4 microcoulomb. Ya vamos a la equivalencia de un microcoulomb. Que se encuentran separadas por una distancia de 1 centímetro. Esto que se parece una U es newton. Entonces, esto es igual a que usted tenga 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Yo no lo voy a utilizar como microcoulomb porque yo necesito tenerlo en coulomb, ¿verdad? Por el sistema internacional. Y tampoco me sirve que yo tenga 1 centímetro. Entonces, yo lo voy a pasar a metros. Ok. Entonces, voy a escribir mi fórmula una vez leí el enunciado. Y voy a buscar lo que me están solicitando. Vaya, chicos, yo voy a cambiar ahora. Las clases anteriores estábamos utilizando la letra R como para indicar la distancia entre las cargas. Hoy voy a utilizar la letra D, porque recuerdo que por ahí alguien me decía, el radio, señor, el radio, no lo encuentro, hay que despejar radio. Y quizás eso le da un poquito de confusión. Entonces, pues ya saben ustedes que en las diferentes bibliografías pues van a encontrar esto. Y no es que esté mal, no se puede utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Entonces tenemos que 9 por 10 a la 9, newton metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Vale. El valor de la carga 1 yo lo voy a multiplicar por la equivalencia de un coulomb. Entonces ahora esto será 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Y 4 microcoulomb van a ser 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, me falta la distancia. Y la distancia, pues, es 0.01 metros al cuadrado. Ahora ustedes me van a utilizar la calculadora. Vamos a ver, ¿cuánto les da ese resultado? ¿O es necesario que yo coloque la calculadora? Bueno, creo que aquí no sé si lo voy a poner. ¿Cuánto les dio el resultado? ¿Mil? 1080 newtons. No. ¿Sí? ¿Me regalas un nombre? Melanie Andino. Vale, llevas una participación, Melanie. Aquí te anoto. En esta clase, yo sé que hoy voy a premiar. Vale, ¿hay preguntas de este ejercicio? Chicos, ¿hay preguntas? ¿Todo claro? ¿A todos les da 1080 newton? Mis queridos niños, yo necesito que me contesten. Vale, gracias. Vaya, vamos con el número 7. Dice acá que son dos cargas positivas de un coulomb. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la carga 1, que la carga 2 van a ser igual a un coulomb. Y me dice que la fuerza es de 1000 newton.
a qué distancia se encuentra dicha carga. O sea, que quiere que yo encuentre el valor de la distancia. Entonces, aquí vamos a tener que hacer nosotros una serie de despejes. Vale, vamos a ver. Entonces, yo necesito sacar a quién de esa ecuación, si me lo dicen. Distancia al cuadrado. Eso, distancia al cuadrado. Entonces, a mí me quedaría de la siguiente manera. Que distancia al cuadrado va a ser igual a la constante, siempre por el producto de ambas cargas y la fuerza. Para quitar esta raíz cuadrada, pues debemos de recordar que utiliza, perdón, ese índice cuadrado, vamos a utilizar raíz. Entonces, al utilizar raíz, pues perdemos el cuadrado y nos quedaría de la siguiente manera. Ahora sí, yo me voy a ir a sustituir. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué distancia va a ser igual a la raíz de 9 por 10 a la 9 newton metros al cuadrado, coulomb al cuadrado? Ahí están mis paréntesis. ¿Qué más? Voy a colocar el valor de la carga. Y como dice que ambas cargas tienen un coulomb, pues lo voy a dejar así. Vale. Hoy, el valor de la, ¿de qué? De la fuerza. Serían 1, 2, 3 mil newton. Ahora en calculadora, ¿cuándo les da ese resultado? Los espero. 3 mil. Multiplica 9 por 10 a la... ¿Cuánto? 3 mil metros. No, pongo. Sí. Metros. Regáleme el nombre. Melanie Andino. ¿Cuándo, Melanie? Ajá, y el gremio de los chicos. Ahorita lo voy a hacer lucha de género. Las niñas van ganando. Vamos a ver si los chicos aumentan. Y Gustavo está en clase. Señor, una duda. Dígame. ¿Se multiplicaría primero la constante por las cargas y luego eso entre mil? Ajá, porque 9 por 10 es 9 por 1, nos va a dar lo mismo. Y eso mismo lo dividimos entre mil y luego sacamos raíz cuadrada. Ah, ese me faltaba la raíz. Ya entendía por qué me daba otra cosa. Ok. ¡Ah! Estoy en clase. Se le abrió el micrófono. Carlos, el micro. Micro. Vaya, vamos al 3. Gracias. No hay problema, chicos. Yo sé que ustedes están en su casa y a veces pues, no nos comprenden. O se les olvida que ustedes se hagan. Señor. Dígame. Disculpe, ¿podría poner el ejercicio anterior? Es que no lo terminé de copiar. Vale, ahí está. Gracias. Bueno, usted me avisa cuando yo la mueva. ¿Usted me dice si ya lo terminó? Sí, señor, ya, gracias. Bueno, vamos al siguiente. El ejercicio número 8. Vaya, nos dice aquí cuál es la fuerza. Entonces, mi incógnita es fuerza. Entre dos cargas, que me dan los dos valores acá, que se encuentran separados por 0.5 metros. Este está bien fácil, solamente lo voy a sustituir. Entonces, sabemos que debemos escribir nuestra fórmula siempre. Entonces, al sustituir valores, nos quedaría 9 por 10 a la 9. Lee bien eso. Ahí lo vamos a pasar más. Aquí. 9 por 10 a la 9, newton metros al cuadrado sobre coulomb. De tanto repetir esto, se nos va a quedar todas esas unidades. 2.3 por 10 a la menos 3. Y un puntito que voy a marcar más. Coulomb. Y sigo con el otro. 2.3 por 10 por 10 al menos 3 coulomb. Y pues voy a dividir entre la distancia que son 0.5 metros al cuadrado. Ahora sí, calculador en mano.
Primero van a multiplicar 2.3 por 10 a la menos 3 por 2.3 por 10 a la menos 3. Cuando tengan el resultado de ese producto, estos dos se multiplican. Ya lo tengo, señor. 190.440 newtons. Menos 190.440 newtons. Eso. El signo. Eso me compete la competencia. Vaya, regáleme el nombre. La niña es Melanie siempre. Sí, señor. Melanie. Niño. Ulises. Y Diego Espinosa. ¿Quién fue el otro? Diego Espinosa. Entre los dos. Mire que yo tengo una gran curiosidad por conocer a Diego. Diego Espinosa, un punto. Porque de niño nuevo no tiene nada. Así es que lo felicito y vaya, vámonos. Al cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio es el número 9 y dice, la fuerza eléctrica entre dos cargas, es de, ya notan el valor de la fuerza, si se encuentra separada por 3 metros, o sea, la distancia, ¿cuál es el valor de las cargas? Vamos a ver. Dice que la fuerza eléctrica entre cargas y mientras se encuentra, ¿cuál es el valor de las cargas? El valor de carga 1 y carga 2. Hoy sí lo voy a hacer pensar un ratito. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Despejar la fórmula y para buscar la primera carga, como dice que son iguales, solo tendríamos que buscar una y ya nos daría el valor de la segunda. Únicamente se busca una carga. Y ya no se podría hacer la carga. Chicos, ¿y ustedes tienen la opción para manchar mi pizarra? Revisen ahí si la tienen activa. Nunca supe cómo hacer eso. No, señor. No la tienen activa. Vale. Ya vamos a ver cómo lo hacemos aquí porque quería que ustedes lo hicieran. Pero hagamos una cosa. Lo pueden hacer ahorita en su cuaderno. Sí, es muy parecido. Y lo que sí van a hacer, mándenmelo WhatsApp. Yo lo tengo despejada. Díganme. Yo la tengo despejada, pero no recuerdo cómo hacerla, así todo el procedimiento. Ya la tiene despejada. ¿Y me la puede mandar a WhatsApp para compartirla? Señor, sí, yo la hice desde la clase pasada, pero no sé si está bueno. Mándenmela, quiero ver. Aquí la voy a recibir. Es que vieran que hoy nos han desactivado un montón de permiso. ¿Me lo mandó? A eso voy, señor, solo que yo lo tengo en el libro, yo no lo hice en el cuaderno. No importa, ahí mánchelo. Señor, yo se la mandé. Vamos a ver que me la mandó Daniel Albayer. Vamos a ver, Daniela. Yo se la envié también, señor. Está bien, miren. A ver, ¿quién más me lo manda? Yo se la envié, señor. Está dando premio esta semana. A ver, Daniel Albayero, Andrea. Vamos a ver, Andrea. Andrea. Andrea, revíseme qué me hizo. Ah, no, sí, está bien. Vamos a ver, Andrea. Andrea, quiero ver dónde está. Aquí está. Vamos a ver. Quito raíz. Albayero, revíseme un número 2 que usted tiene por ahí. Quiero ver si me lo envié. Yo se lo envié, señor, también. Vamos a ver, Melanie. Quiero ver, aquí voy revisando. Melanie, vamos a ver. Ese número 2, Melanie, es del cuadrado de la distancia. Sí, es el cuadrado, solo que dicen fue grande. Sí, vamos a ver. Daniela, revíseme el suyo. Vale, está. Nadie más me lo mandó. Chica, niños. Así que ustedes están bien listos, bien adelantados, me llevo. Se tomaron bien en serio las indicaciones de ir trabajando el libro, los felicito, vaya. Entonces lo tenemos así. Esta es nuestra fórmula original, distancia al cuadrado. Lo que vamos a hacer es despejar pues las cargas.
desde el momento nos está diciendo pues, que las dos cargas son iguales. Entonces, estas cargas van a estar elevadas al cuadrado porque van a estar doble. Entonces, nos quedaría esto igual. Nos quedaría que las cargas van a ser igual a la raíz de la fuerza por la distancia al cuadrado entre la constante. Así que revisando por ahí los fotitos que me mandaron. Ok, entonces vamos a empezar a sustituir. El valor de la fuerza son 5000 newtons. Voy a poner aquí. Y el valor de la distancia son 3 metros. Y están al cuadrado. Hay que tener cuidado siempre en eso. Y el valor de la constante es 9 por 10 a la 9, newton metros al cuadrado, coulomb al cuadrado. Ahí estamos, raíz. Y el resultado sería, si me constante. Constante es igual a 2.437 por 10 a la menos 3 coulombs. ¿Con dos decimales, por favor? 24 sería. 24 por 10 a la menos 3 coulombs. Ahí está. Bien, vamos a pasar ahora a... ¿Puedo cambiar la pizarra? ¿Sí puedo o no puedo todavía? Me faltó anotar a la niña. ¿Fue Melanie? Solamente Melanie. Y Berta también, señor. Berta. Albayero. Ahí van. Nos vamos a la página 53. Solo perdón. Vamos a ver, Eric me ha mandado algo también. Eric dice que en el último. Eric, hay que colocar en paréntesis la constante. Por eso le está dando mal a la orden en la calculadora. Seguimos con nuestra clase. Hoy seguimos en el ejercicio. Nos habíamos quedado en el ejercicio 27. Ah, sí, el que me mandó por WhatsApp. El que decía que la primera carga es el doble del valor de la segunda carga. Chicos, ¿hay alguien que no haya hecho este ejercicio? Porque sí me recuerdo que lo estuvimos haciendo la última vez. ¿Me confirman eso, por favor? ¿Todos tienen ya resuelto el ejercicio o lo hago? ¿Qué dicen? ¿Lo hacemos? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Entonces tenemos acá. Calcula el valor de dos cargas iguales que se encuentran separadas por 0.8 metros. Cuando la fuerza entre ellas es de 3.200 newton. Acuérdense de ese signo, solo nos indica pues, que son cargas opuestas, aunque digan pues, que el signo está acá, ¿verdad? ¿Hacia dónde va a ir dirigida la fuerza? Entonces nos quedaría que nuestra constante, nuestra fórmula es la siguiente. Distancia al cuadrado. Entonces nos quedaría que la fuerza va a ser igual. Si las cargas son iguales, entonces nosotros lo que vamos a hacer es escribirlas así. Así como el ejercicio anterior. Igualito. Entre la distancia al cuadrado. Entonces, como yo tengo esa carga al cuadrado, pues se la voy a quitar. Ya de una vez para ir despejando más rápido. Entonces nos quedaría que fuerza... por el producto de lo que está dividiendo, distancia al cuadrado y
Tengo gente en sala de espera, permítanme. Maestra. Entre el valor de la constante. Eso nos quedaría nosotros ya sustituyendo valores que... Solo denme un segundito. Ya me tiro mensaje. Solo con esto. Ok. Entonces tendríamos que el valor de las cargas va a ser igual a la raíz del valor de la fuerza, que sería 9 por 10 a la 9. Me avisan con la hora porque yo ni estoy viendo aquí. Quiero ver. Ah, no, no es ese valor de la fuerza. El valor de la fuerza, ¿dónde está? 3200. 3200 newton. Y la distancia son 0.8 metros al cuadrado. Pues sí, viene el valor de la constante, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb. Cerramos la raíz de cuadrado. Ahora sí, ustedes van a usar la calculadora. Primero van a multiplicar 3200 por el cuadrado de 0.8 y luego, cuando tengas el resultado, lo va a dividir entre el valor de la constante. Luego, cuando tenga ese resultado, le va a sacar raíz cuadrada. ¿Cuánto les dio? 4.8 por 10 a la menos 4. Vaya, me quedaría un poquito negativa. Sí, negativa, gracias. Ahí está, esta nos indica. Regálenme los nombres. ¿Quiénes fueron? Melanie, ¿quién más? Solo Melanie. A mí me salió a mí me salió mal. Pero no, porque dice 4.77. ¿Quién es? ¿Quién dijo le salió mal? ¿Quién fue? Yo, Laura. Laura. Todas las participaciones yo las voy anotando, ¿verdad? Porque acuérdense que estamos a prueba y error aquí. Si lo pincho mal en la calculadora, no significa que todo el ejercicio está mal, ¿verdad? Está descubriendo dónde se equivoca. Vamos a ver. Señor. Dígame. Pero es que yo me acuerdo que ese ejercicio eran dos las cargas, o sea, había puesto. Pero es que había puesto. Nos hace falta la carga 2. Como dice que la fuerza es negativa, tiene que ser una carga positiva, porque dice que son dos cargas iguales. Entonces la otra va a ser sin el signo menos. Gracias, oye. 4 coulomb, así ya tenemos el valor de la carga 1 y la carga 2. Cuando nos dice las cargas son iguales, claro, el mismo valor numérico, pero para que la fuerza sea negativa, es decir, una es negativa y la otra es positiva. Ahí estamos bien. Vale, vamos a hacer el otro. Sería 29. Si tenemos tiempo todavía. El 29 dice, ¿cuál es el valor de la fuerza eléctrica que experimenta una carga? Aquí está el valor. Cuando el campo eléctrico es este. A ver, si ya se la aprendieron. ¿Cuál es la fórmula de campo eléctrico? Ajá, que es igual a la fuerza sobre la carga. La carga, absoluta. Ya decíamos que es cero, porque estamos haciendo referencia a que es un valor único de la carga. Entonces nos piden que encontremos el valor de la fuerza. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es despejar. Fuerza nos quedaría que campo eléctrico es igual al producto de la carga. Vale. Quiero que estén pendientes. Si en algo me equivoco, me lo digan. Vaya, el campo eléctrico es... Vamos a ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Newton sobre coulomb.
y el valor de la carga es 7 o 10. Vaya, regálenme el producto de eso en la calculadora. Este es igual a 280 newtons. 10 a la 10. ¿Quiénes fueron? Melanie. ¿Quién? No sé, creo que Ulises. Ulises. ¿Quién más? Diego Espinosa también fue. Diego Espinosa. Ajá. ¿Quién? Eric. Sí, también. Vaya, Eric. Ok, vamos a ver el siguiente. Sería el número 30. 30. El 30 dice: determina el valor del campo eléctrico para una carga eléctrica de 1.5 y una fuerza, ajá, entonces la fórmula ya la tenemos aquí, vamos, si es la misma, sí, ya la tenemos, esta vamos a utilizar. Nos quedaría que el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga absoluta y nos están pidiendo pues encontrar campo eléctrico. Fácil está esto. 3.50 por 10 a la menos 2 newton y el valor de la carga 1.50 por 10 a la menos 4 coulomb. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? El campo eléctrico es igual a 233.33 periódicos. Eso me gusta, que hablen todos al mismo tiempo. Porque con eso yo evidencio pues que ustedes están trabajando ahí. Regálenme los nombres. Melanie. Uh-huh. Diego Espinosa. Diego, ajá. Yo, señor. ¿Quién es? Daniela. Alballero. ¿Quién más? Leslie Escobar, señor. ¿Hola? Leslie Escobar. Leslie. ¿Cómo siguió de la garganta, Leslie? Mejor, señor. Sí, hoy le escucho un poquito resentida la garganta. Vaya, vamos al siguiente. 31. Siempre estamos en la página 53. Dice el ejercicio 31. Una carga de 5.8 por 10 a la menos 4. Ajá, nos están dando el valor de la carga. Expresa una fuerza, el valor de la fuerza. ¿Cuál es el valor del campo eléctrico? Y también otro regalito que nos dieron de Santillana, ¿verdad? Vamos a ver. Nos quedaría que solo sustituimos el valor de la fuerza, 11.600 N, y el valor de la carga, 5.8 por 10 a la menos 4 coulomb. Ajá. ¿Cuánto nos queda? 20 millones. Igual a 20 millones newtons sobre coulombs. ¿Me dan menos nombres? ¿Los nombres, por favor? Melanie. Ulises. ¿Eh? Diego. Uh-huh. Daniela. Uh-huh. Va, perfecto. Vamos a ver otro ejercicio. El 32. Sí, vamos, sí, no tenemos tiempo todavía. Dice que el campo eléctrico en una zona es D. Está el valor. Y si una carga experimenta una fuerza D, ajá, entonces, ¿cuál es el valor de la carga? Vaya, aquí vamos a despejar carga. Si ya sabemos nosotros que campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga absoluta, entonces al despejar pues, quedaría que carga es igual a fuerza entre campo eléctrico. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Van revisando conmigo? Vale, entonces fuerza. Sí, señor, sí es. Gracias. 4.550 newton y la carga es, ¿dónde está la carga? No, carga no, es campo eléctrico, 650 newton coulomb. Vale, regáleme el resultado. 7.7 a la menos 3 coulombs. Perfecto, regáleme los nombres. Melanie. Ulises. Diego.
Ya, vamos a ver. Ah, va. Logramos alcanzar la meta. Vaya, chicos, hoy me voy a quitar de acá. Necesito recuperar la pantalla. Vamos a ver dónde estoy. Dejar de compartir. Vamos a activar aquí. Hoy sí. Vale. Hemos completado los ejercicios que corresponden a esta parte de la unidad 3, ¿verdad? Que son los principios básicos de la electricidad. Luego, nosotros tenemos que a partir del ejercicio 33 de la página 53, vamos a trabajar de la siguiente manera. Esos ejercicios, pues, los vamos a desarrollar a partir de mañana, porque para poder hacer esos ejercicios yo tengo que explicar otra parte del contenido teórico. Así es. Solo vamos a ir resumiendo lo que tenemos trabajado. La página 45 está completa. Pónganle la fecha de hoy, 20 de abril. Ese día se completó. Vale. Y de la página 51, 50 y 51, ustedes tienen que tener trabajado el ejercicio 10 hasta el ejercicio 13. Y del ejercicio 16 hasta el ejercicio 19. ¿Sí? A partir de mañana nosotros vamos a empezar a resolver el 15, el 17 y nada más. Vale, el 50 y 51. Hola. Dime. Es que el sábado yo le pregunté y me dijo que las 52 los ejercicios, me dijo, entonces yo los realicé. Sí, ya voy a revisar esa página, pero de las 50 y las 51 solo estamos pendientes de dos ejercicios, el 15 y el 17. Acuérdense, esos libros tienen que estar llenitos. Del 52, ustedes ya pueden hacer todos los que están ahí, menos el ejercicio. Quiero ver. Ah, el 23B, ese todavía no, porque es parte del contenido que vamos a ver el día de mañana. Así es que, Melanie fue la que me comentó, creo. Entonces, del 52, solo el 23B, no es obligación que lo haga, ¿verdad? Porque todavía no he desarrollado ese contenido, pero si usted ya se quiere animar a hacerlo, chéverísimo. Usted, anímese. Porque así cuando venga a la clase, pues ya no va a venir nuevito. Ah, ya va a saber usted, ah, me falta esto, lo otro, pues lo que yo le voy a ayudar. Y de la página 53, a partir del ejercicio 33 al 38, hasta el 48, del 33 al 48, es el que vamos a realizar a partir del día de mañana. Vaya, luego tenemos en la página 55 la evaluación de la unidad 3, ¿sí? Esa parte es la que va a quedar como para repasar. ¿Cuándo tenemos la primera evaluación corta? A ver, ¿se me ha ido el detalle? El jueves. El jueves. ¿Verdad? Ahí en el ordenador y en el detalle dice que vamos a evaluar hasta la unidad 4. Así es que, corrección, ¿verdad? Vamos a evaluar hasta unidad 3, porque son demasiados los ejercicios que tenemos que resolver, ¿verdad? Y yo no les puedo decir a ustedes que yo hago 3 y ustedes van a hacer 20 allá en la casa, ¿verdad? Entonces los vamos a ir resolviendo juntos. Así es que acuerden, solo van a estudiar hasta la unidad 3. ¿De dónde lo va a sacar la seña? De la evaluación que está en la página 55, porque ahí se resume todo lo que ustedes han hecho de las demás páginas, desde la 45, me parece, hasta la página 54. Hasta ahí se resume, ¿sí? Entonces, hasta ahí sería la evaluación, chicos. Así que yo creo que ya es un poquito de descarga, ¿verdad? Y esa parte de la unidad de la página quedaría evaluarla hasta el examen. Si no hay preguntas, pues nos quedaríamos hasta acá. ¿Estamos bien? Preguntas, señor. Vale, pues. Pasen feliz mañana. Adiós, señor. Gracias por todo. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.